Hola, ¿cómo están? Acá está Tino de vuelta y quiero hacer una campaña con Polonia. Mientras tanto, se me ocurrió una idea de atacar Alemania bien temprano. Vamos a hacer un blitz con tanques livianos, un buen diseño para atacar Alemania bien, bien temprano. Así después nos queda todas las fuerzas libres para defendernos contra los rusos. Me gustaría liberar Ucrania y llevarlos como aliado para que recuperen todo el territorio ucraniano y nos ayuden en la invasión de Rusia. Y después otra cosa que me gustaría probar es la industria distribuida, perdón, la industria concentrada, porque siempre uso industria distribuida, pero la industria concentrada nos va a dar un 10% más de armas. Así que bueno, como la guerra va a ser antes del 39, no vamos a tener tiempo de hacer cambios de armas y ese 10% de armas extras nos puede ayudar contra Alemania. Vamos a ver cómo resulta. Y por ahora no entrenamos a nadie en investigación. Vamos a estar con estos tres focos: foco industrial por ahora y desarrollo de tanques livianos que los vamos a necesitar. Y en el foco político vamos a ir por la liberación de Danzig para que, pero no vamos a poner guarniciones acá de forma que nos declaren la guerra. Los vamos a rodear y atacamos por atrás. Y eso nos va a permitir abrir las exportaciones. Y solo eso por ahora. Estamos haciendo fábricas industriales en las zonas más seguras. Perdón, fábricas militares. Nada de fábricas civiles. Porque vamos a la guerra enseguida. Y el segundo foco va a ser comenzar la elección de los reyes en cuanto a la producción militar. Se ve exactamente así. Muchos rifles. Un poco de suministros. Un poco de trenes. Un poco de artillería antiaérea y artillería regular. Y acá lo que vamos a hacer es en Danzig. No vamos a poner guarnición. Así se rebelan. No garrison. Por lo tanto, desaparece el mensaje de que nos faltan armas y para la guarnición. Y en unos meses van a empezar una revuelta acá y vamos a rodearlos y conquistar el puerto. Vamos con el segundo foco. Ahora ya empieza la elección de los reyes. Y en lugar de elegir un ministro político, directamente ya de entrada voy a elegir el jefe del ejército. Le sale solo 100 para adelantar un poquito. Necesitamos puntos militares para modificar templates y enviarlos a la Guerra Civil Española. Y vamos a empezar a hacer el template. Lamentablemente la división de caballería es muy chiquitita, así que bueno, vamos a duplicarla. Y esta va a ser nuestra división de elite. Por ahora vamos a ponerle el dibujito del tanque, pese a que no tenga un solo tanque. Y vamos a empezar a agregarle caballería y a entrenar esto inmediatamente. No, no quería eso, quería este y caballería. Y voy a ir usando todos los puntos a medida que voy ganando. Bueno, me falta uno. Voy a empezar a entrenar esto con los puntos y tenerla a nivel 3. De forma que cuando vaya a España ya sea nivel 3, así que la grabo ahí. Y vamos a convertir solo dos de nuestras unidades. Esta y esta. Vamos a ponerla en un nuevo ejército. Agaktuk. Y las vamos a convertir a ese diseño mejorado. Y en estas dos sí vamos a gastar algunos rifles para llevarlas siempre a nivel máximo. Bien, ya terminamos el proceso de elección de los reyes y vamos con la parte industrial para este lado. Y para que acá ya se nos va a solucionar un problema que tiene Polonia, que es que va a empezar una guerra civil por el tema de los campesinos. Así que vamos por la industrial y también vamos a hacer este foco de tecnología lo antes posible, que va a ser muy útil, que nos va a habilitar un equipo más de investigación. Y se ofrece el primer rey, pero lo rechazamos. Este es para una alianza con Lituania. Quiero esperar al último, que es el cosaco, que nos va a permitir transformarnos en una dictadura fascista y de esa forma poder declarar la guerra antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sí, vamos por industria concentrada. Y nos declaró la guerra Danzig, son tres divisiones, así que vamos a dejarlas venir hasta acá y después con estas de acá vamos a rodearlas y conquistar la ciudad y se termina la pequeña guerra con Danzig. Bueno, acá estamos en la guerra, dos de las unidades alemanas están acá, las podemos aislar rápidamente. Vamos a hacer eso. Pero acá hay que tener un poquito de cuidado. Cuando este termine de hacer el contraataque, el ataque, nosotros vamos a contraatacar. No, mejor dicho, la vamos a rodear por acá y a invadir por ahí, y cuando estemos haciendo eso vamos a atacarlos para que no se muevan de ese lugar. Y vamos a hacer un diseño de tanques básico para la infantería y para la caballería. Este va a ser el que va a proveer la armadura tanto defensiva como ofensivamente. Por simplicidad creo que voy a usar este mismo para todos, pese a que va un poquitito más rápido que la infantería. Y le puse un motor y una transmisión mejorada.
un poquitito de armadura, también armadura inclinada. Y entonces, bueno, eso tiene una armadura decente para esa época, 38. Va a ser suficiente porque los alemanes no usan mucho antitanque y con la antiaéreo no les alcanza para penetrar esto. Así que bueno, vamos a empezar a fabricar este tanque ya inmediatamente con la primera fábrica que tengamos libre. Rechazamos también al segundo rey y acá vamos a empezar a hacer un... ya que tenemos tantas unidades para entrenar un poquito y ganar un poquito más de experiencia militar. Y las dos unidades alemanas están inmovilizadas acá de Danzig y la otra la tenemos acá, paralizada por los ataques, así que la caballería va a tomar la capital y termina esta mini guerra. Si quieren la pueden estirar un poquito más para seguir ganando experiencia militar. Pero yo decidí terminarla de una forma lo más realista posible, así que bueno, tomamos Danzig. Y la captura de Danzig nos ofrece puertos, tres puertos que no nos van a servir para nada, pero fabricamos convoys. También ya fabricamos una, construimos una fábrica militar, así que la pusimos a fabricar trenes. Y con las nuevas fábricas de Danzig, que son dos, vamos a fabricar nuestros tanques a 1 punto algo por semana. Esto va a ir mejorando. Bueno, y ahora sí, normalmente tomo esta decisión primera, pero por esta excepción la vamos a tomar segunda. Elegimos este ministro, que es muy bueno, nos da más estabilidad, con lo cual aumenta toda nuestra producción, inclusive ganamos más puntos políticos y aparte justamente ganamos más puntos políticos. En un año ya lo vamos a estar recuperando. Una inversión un poco a largo plazo, considerando que se nos viene la guerra encima, pero bueno, nos va a venir bien. Y acá a la caballería le sigo unidad agregando batallones, ya tiene 8. Y le di prioridad para que reciban las armas primero, ya que estamos con faltante. Así que bueno, la vamos a seguir entrenando. Porque sobre que pausamos, ahí se vuelven verdes otra vez. Así que seguimos entrenando. Y ahora sí, conseguimos el rey que queríamos, que es un príncipe cosaco, general del ejército blanco, que va a venir con 4 divisiones de apoyo. Así que bueno, se nos abrió el... Es la nueva Polonia y este dictador lo que nos va a permitir es intervenir en la Guerra Civil Española para entrenar nuestras unidades, lo cual nos va a venir fantástico. Llegaron las fuerzas y llegaron las fuerzas expedicionarias españolas y acá lo que buscamos es atacar provincias que tengan este simbolito, que significa que no hay ofensiva planificada, de forma que los ataques reciban muy pocas bajas. Y llegaron las fuerzas a España y fíjense, las bajas son muy pocas porque el enemigo ataca solo con uno. Y como la experiencia se gana por tiempo en combate y no por bajas, fíjense que lo que hice fue buscar un lugar donde esté este símbolo, que es ofensiva no planificada, que es un penalizador que sucede solo en España, en la Guerra Civil Española, es parte de la mecánica, pero hace básicamente que nuestras unidades ganen experiencia como locos, ya que no mueren de nuestras tropas y combaten. Y al ser fascistas podemos cambiar nuestra economía, economía de guerra, que obviamente vamos a estar usando muchas menos fábricas. Si nos fijamos acá, en la parte de bienes de consumo, bueno, hubiéramos estado gastando un poquito más y ahora gastamos 7. Esta es la cantidad de bienes de consumo y también aumenta nuestra productividad de armas. Así que son varios los beneficios. Poniendo el mouse arriba nos muestra exactamente cuáles. Pero bueno, la ventaja de... Es que como democracia no hubiéramos podido avanzar más que esto, tal vez hasta acá abajo, seguro. Y seguimos avanzando con la industria ahora del 37 concentrada. También desarrollamos tecnologías de cañones de corto alcance que van a ser buenos para los tanques livianos. La primera tecnología de cañones que está acá, ya la hicimos recién, que es... Esta nos va a servir para que equipemos con cañones de obuses de corto alcance para los tanques livianos, que va a ser clave. Así que bueno, también desarrollamos los tanques livianos, que era esta tecnología que lo vamos a necesitar. Así que cuando consigamos una fábrica extra militar, vamos a empezar a producir los tanques livianos. Y la infantería la moví acá cruzando el río porque quiero ganar bonificación de ataque a través del río. Y como ven, está la penalización, así que el daño que hace el enemigo es bajo y ya. El template está bastante crecidito, le vamos poniendo y poniendo. Y lo importante acá es que tengan los hombres. Me interesa entrenar a los hombres y después les voy a cambiar caballos por tanques, pero esos ya van a ser veteranos.
Íbamos a hacer nuestro primer tanque liviano con los puntos que tenemos. Después lo vamos a ir mejorando. Tenemos solo 10 puntos, así que vamos a gastar 10. Transmisión mejorada para más velocidad. Algunos puntos de velocidad. Alguno de armadura. El cañón que les decía de apoyo cercano. Lo importante es que se mueva 6.4. No importa ninguno de los otros datos. La confiabilidad no importa para nada, ya que vamos a usar un pequeño truquillo más adelante. En el sentido de que vamos a entregarle los tanques a la tripulación ya entrenada, y en Europa no hay problemas de baja, de mal clima o terrenos complicados, así que 81-80% está más que perfecto. Y este va a ser el Puma 1, el Puma A, que se mueve a 6.4, Puma 6.4A. Y tenemos una fábrica trabajando en el Puma A, y todas las que vengan van a estar en el Puma A empezando a funcionar, así que por ahora está en 2.5 por mes. Vamos a ver el Wally. Estamos en 5 por mes y ya tenemos 74, así que ya tenemos suficiente en realidad para abastecer las dos divisiones, pero vamos a seguir fabricando para todo el resto del ejército para que todos tengan blindaje. Y con los puntos políticos vamos a empezar a incrementar la movilización porque vamos a necesitar más soldados. Bueno, ya hicimos los focos claves de industrialización, que es este que nos da tres fábricas civiles. Y estos dos, que por solo 30 días cada uno nos da tres fábricas militares y civiles en total. O sea que seis fábricas en total con estos dos, lo cual está buenísimo en solo 60 días, una fábrica cada 10 días. Hicimos el foco este también, que nos da un equipo más de tecnología. Y ahora podemos ir por este lado con más industrias militares. O podemos ir por el árbol político del líder este, que ya lo acabamos de desbloquear. Pero vamos a ir por ahora con la industria, así fabricamos la mayor cantidad de armas posible, lo antes posible. Las unidades en España ya están en nivel crack y siguen subiendo, mientras está este icono acá, este que están en combate. Así que van subiendo rápido, están por llegar a nivel 5 y vamos a ver cuántos soldados tienen. Tienen 14.000 de los 17, así que van a bajar un poquito más de experiencia. Estoy esperando que llegue el resto. Y elegimos a este ministro que mejora la consumer goods, menos bienes de consumo. Así que bueno, ahora justamente nos sobra más capacidad de fabricación. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo menos fábricas. Ahora solo consumimos 8. Tenemos 15 acá, por lo tanto podemos usar una fábrica número 16 para hacer otra fábrica militar. Vamos a ponerla ahí cerca de Varsovia, la zona más segura. Finalmente tenemos superávit de rifles ahora y vamos a ver cómo están nuestras fábricas. Ya tenemos 160, muy pronto vamos a poder equipar con dos batallones de tanques ligeros. Cada una de las divisiones estamos haciendo 1.5 por día. Estamos sobrados de los tanques medianos, vamos a poder equipar cuatro divisiones más, vamos a poder blindarlas. Y vamos a empezar a entrenar más infantería, estamos construyendo más equipamiento, fabricando más equipamiento de apoyo y más artillería, porque esto va a venir bien para meterle a la infantería más, le va a mejorar muchísimo el poder de fuego de las unidades de infantería, agregándole los tanques medianos y la artillería. La combinación de los dos es lo que los va a hacer poderosos, porque el tanque mediano que puse no tiene cañón ni nada, es simplemente para dar blindaje, así que el poder de fuego se lo va a dar estos cañoncitos que vemos acá. Y me había olvidado completamente, no olviden esta tecnología de los camiones, es fundamental para las ofensivas porque les permite cambiar los centros de logística a modo dos camioncitos, con lo cual tiene un rango de suministros más grande y es súper importante las ofensivas. Bien, en España ya llegaron a nivel 5, pero creo que aún con 5 siguen subiendo hasta el tope y siguen acumulando más experiencia por más que no lo muestre. Por lo tanto, en teoría, cuando después le agregue los 3.000 hombres que le estén faltando, van a seguir siendo elite, que es el objetivo que buscábamos en España. Y me había olvidado de la compañía de mantenimiento, fundamental hacerla temprano como Bolonia para poder entrenar a las divisiones de infantería sin tener gastos de desgaste en mantenimiento. Sin la compañía vamos a gastar un 5%, si usamos artillería vamos a gastar casi un 10% de la artillería en el entrenamiento, pero de esta forma vamos a poder entrenar las divisiones mucho más barato. Y también hice otra pequeña modificación. Las fábricas extras las estoy poniendo en nuevas líneas de producción. ¿Por qué? Porque estos van a fabricar tanques Scout y esto va a fabricar rifles del 39.
Voy a seguir esta línea de producción con los rifles viejos y voy a cambiar solamente esta para las unidades de élite que tengan las mejores armas y el resto del ejército va a seguir con esta, que como es industria concentrada están fabricando rifles como loco. Estamos teniendo una buena cantidad de tanques livianos ya para equipar. 6 batallones, lo cual está muy bueno. Y ahora agregué otro tanque más, así que vamos, otra fábrica más de tanques acá abajo de todo. Así que bueno, vamos con todo, con la fabricación de tanques de livianos, que va a ser nuestra super cabeza de lanza. Y tal vez ya podríamos empezar a justificar contra Alemania. Y empezamos la justificación con Alemania, espero haber calculado bien. Va a tardar 6 meses, así que a mediados del 38 vamos a invadir Alemania y tenemos que eliminarlos antes de que nos invadan los rusos. Que bueno, como muy temprano será en el 39, así que tenemos 6 meses para terminar Alemania, darle un golpe definitivo, espero que nos alcance. Y ahora vamos a mejorar un poquitito el tanque, le agregamos la ametralladora pesada, 2 ametralladoras livianas y le dejamos el lugar para la radio. El breakthrough mejoró un poquito, que es el empuje, pero como vamos a tener muchos de estos tanques, no voy a gastar demasiado en esto. Lo que más me interesa por ahora es el daño, que subió unos 6 puntos y eso está muy interesante. Pasó a 31, así que apilando estos tanques de cantidad, iba a ser el Puma 6.4B. Y esta línea de fabricación que estaba al 100%, ahora bajó un poquito, pero no bajó tanto porque el modelo es muy parecido. Si hubiera sido un cambio más drástico, hubiera sido terrible la diferencia, pero bueno, sigue fabricando 1.5 por día, así que está muy bien. Y ahora toda la investigación, esas armas del 38, todo lo que nos dé un beneficio ya, lo vamos a investigar ahora. Ah. Y tenemos ahora sí interés en que la guerra civil española termine, porque si no van a tardar 2 meses estos hombres en llegar a Polonia y los queremos ya en 6 meses en Polonia, así que vamos a empezar a atacar blancos que no tengan el problema de planificación como esta provincia. Y ahora vamos a mejorar un poquitito el tanque, le agregamos la ametralladora pesada, 2 ametralladoras livianas y le dejamos el lugar para la radio. El breakthrough mejoró un poquito, que es el empuje, pero como vamos a tener muchos de estos tanques, no voy a gastar demasiado en esto. Lo que más me interesa por ahora es el daño, que subió unos 6 puntos y eso está muy interesante. Pasó a 31, así que apilando estos tanques de cantidad, iba a ser el Puma 6.4B. Y esta línea de fabricación que estaba al 100%, ahora bajó un poquito, pero no bajó tanto porque el modelo es muy parecido. Si hubiera sido un cambio más drástico, hubiera sido terrible la diferencia, pero bueno, sigue fabricando 1.5 por día, así que está muy bien. Y empezamos la justificación con Alemania, espero haber calculado bien. Va a tardar 6 meses, así que a mediados del 38 vamos a invadir Alemania y tenemos que eliminarlos antes de que nos invadan los rusos. Que bueno, como muy temprano será en el 39, así que tenemos 6 meses para terminar Alemania, darle un golpe definitivo, espero que nos alcance. Y cambié las leyes de reclutamiento con tiempo, cosa que en 6 meses ya empiecen a llegar los nuevos reclutas, si no, no van a alcanzar a formarse a tiempo. Y las compañías de mantenimiento van a tardar 100 días, así que directamente voy a tener que entrenar las unidades con lo que tengo y después las voy a convertir a las unidades más veteranas. Pero este template va a gastar un 5%, no le pongo artillería, fíjense cómo es el diseño de ese template. Es regular, solamente tiene el equipo de reconocimiento, pero el gasto de material va a ser solo del 5%. Si le pongo artillería ya se iría mucho más alto y cuando estas ya sean de nivel 3, recién ahí los convierto a las unidades con más equipamiento y el entrenamiento sería solo por un par de días. Y para ahorrar duplicamos nuestro template básico de infantería clicando acá y lo renombramos con este que va a ser nuestra infantería regular de línea, así que lo grabamos. Y ahora vamos a duplicar este y va a ser nuestra infantería de elite simple, que esa siempre le pongo el de la torre. Y acá le vamos a agregar un tanque Wally, que le va a dar armadura, medium tank. Y a la infantería de elite vamos a ponerle 2 de artillería. Y va a tener mucho mejor color así. Y vamos a empezar a cambiarle los caballos por los tanques livianos. Vamos a sacar un caballo, que son 1000 hombres. Y agregamos 2 tanques livianos. Entonces, al mantener la misma cantidad de hombres, no pierden experiencia. Sacamos otro caballo y 2 tanques livianos más.
Mientras mantengamos la misma cantidad de hombres, se va a mantener perfectamente el... Acá vi que le puse tanques medianos, tenían que ser livianos. Así que vamos a poner de esto. Y nuestros tanques están llegando ahí a Barcelona sin problemas. Vamos a ver el daño que están haciendo. Y un daño de 300, así que a medida que vayan teniendo más tanques livianos, se va a incrementar este número y va a ser más que apropiado para Alemania. Y vamos a terminar con la España rebelde. Solamente queda un foco acá. No avanzo todavía porque está la prohibición esa, pero ya se va a liberar. Y ahora nuestras unidades que ya están entrenadas, las que son veteranas, las seleccionamos y las vamos cambiando al template de élite a medida que vamos teniendo los tanques. Recuerden que son 50 tanques por batallón al de la torre, acá está. Y solo va a hacer falta entrenarlas un poquitito más porque ya son de nivel 3, entonces no va a haber mucha pérdida de artillería en el entrenamiento. Y vamos a acelerar la artillería del 39, que es excelente. No nos va a servir mucho por el tipo de industria que nos reconvierte rápido, pero bueno. Y para hacer el siguiente foco de presionar a Lituania para que se incorpore en 70 días, necesito desplegar más soldados, así que vamos a hacer un force deploy de todas las unidades, a ver si llegamos a poder hacer ese foco. Sí, estamos desarrollando los prototipos de aviones también para el enfrentamiento con los rusos, no con Alemania. Bien, y España ha capitulado, así que están viniendo las tropas expedicionarias y las vamos a posicionar para el ataque sobre Alemania. Bien, y pasó algo inesperado. El líder este que tenemos tiene un reclamo sobre Lituania, pero los lituanos no están del todo contentos con la idea. Así que rechazaron el ultimátum y están garantizados por Inglaterra y Checoslovaquia. Así que el tema es de Inglaterra, está bueno porque si los rusos atacan Lituania se van a meter con los ingleses también. Y bueno, obviamente no vamos a atacar Lituania porque meternos con los ingleses no nos conviene para nada. Bueno, la justificación de guerra está lista, pero nos quedan 180 tanques medianos, así que los vamos a distribuir en las cuatro posiciones más débiles del frente. Vamos a convertir en unidades de élite. Vamos a cancelar la orden de ataque cuando terminemos de hacer eso. Y vamos a declarar la guerra. Y tanques livianos quedan 225, así que vamos a reemplazar cuatro batallones. Acá está. Bien, serían... Vamos a sacar este tanque, este de caballería, que son 1000 soldados, y vamos a agregar dos de tanques livianos, dos batallones de tanques livianos. Entonces ahí vamos a quedar con la misma cantidad de manpower y el ancho de combate, combat width, está en 40, bastante perfecto. En lugar de entrenar más divisiones, voy a cancelar todo el entrenamiento y voy a aumentar los batallones de las unidades de élite. Y bueno, declaramos la guerra a Alemania, la estabilidad está con el piso, así que tomé la decisión de mejorar las condiciones de trabajo, esperemos que se recupere. Y puse dos ministros nuevos, uno de para mejorar la infantería, bastante que lo vamos a necesitar porque tenemos muchas unidades ahí con infantería que no van a resistir, y el de tanques que nos va a servir acá para nuestra ofensiva. Vamos a cancelar todas las órdenes que tengan los generales por las dudas. Y vamos a iniciar ya el ataque con los tanques. Velocidad 2. Vamos a poner toda la fuerza aérea acá. Y vamos a ponerlo en misión de bombardeo e intercepción. Lo vamos a sacrificar. Y vamos a despausar. Y fíjense, acá hay ataques de todos lados. Ellos nos atacan, nosotros lo atacamos. Nuestro daño inicial 380. A ver si es porque es de noche. Si es de noche, por eso así que de día va a ser 600. Bastante bien. Y justo entró una fábrica nueva. Vamos a ver en qué la ponemos. Y bueno, declaramos la guerra a Alemania. La estabilidad está con el piso. Así que tomé la decisión de mejorar las condiciones de trabajo. Esperemos que se recupere. Y puse dos ministros nuevos. Uno de para mejorar la infantería. Bastante que lo vamos a necesitar porque tenemos muchas unidades ahí con infantería que no van a resistir. Y el de tanques que nos va a servir acá para nuestra ofensiva. Vamos a cancelar todas las órdenes que tengan los generales por las dudas. Y vamos a iniciar ya el ataque con los tanques. Velocidad 2. Vamos a poner toda la fuerza aérea acá.
y vamos a ponerlo en misión de bombardeo e intercepción. Lo vamos a sacrificar y vamos a despausar. Y fíjense, acá hay ataques de todos lados. Ellos nos atacan, nosotros lo atacamos. Nuestro daño inicial 380, a ver si es porque es de noche. Sí, es de noche, por eso, así que de día va a ser 600. Bastante bien. Y justo entró una fábrica nueva. Vamos a ver en qué la ponemos. Y no sé qué fue. Fueron como 5 fábricas nuevas. No sé qué pasó. Pero bueno. Es lo que hay. Y el enemigo por ahora solo va atacando bien ahí. Tiene penetración parcial de armadura. Así que le hice mal cálculo con los tanques. Con el diseño de tanque Wally. Tenía que tener más armadura. Eso nos va a costar bastante caro. Inclusive nuestra ofensiva va a tener problemas porque no tiene toda la armadura necesaria. Así que bueno, vamos a llegar a Königsberg, pero va a ser más complicado. Y bueno, tenemos que aguantar la línea en el frente acá con los alemanes mientras reducimos a estas tropas en Königsberg lo antes posible. Vamos a despausar. Ahí van avanzando. Veamos. Bueno, no son de mucha ayuda los ingleses, quieren un tratado de... Y el aire lo perdemos completamente, nos están masacrando, literalmente nos están masacrando, pero bueno. Vamos a tratar de conquistar Königsberg lo antes posible. Velocidad 2. Y vamos a reducir a estas tropas de acá lo antes posible. Vamos a moverlas con reposicionamiento estratégico. Perfecto, ahí están. Y sobre que terminen este ataque vamos a contraatacar nosotros. Vamos a ver cómo está el frente acá. No queremos que se nos escapen para el sur. Esta unidad ya la podemos retirar ahí. Y acá necesitan refuerzos. Así que podemos mandar estas dos divisiones acá. Una ahí y la otra ahí para apuntalar. Y acá el frente resiste salvo esta posición. Y esa unidad va con... Nos están sobrando dos divisiones. Vamos a usarlas para avanzar con los tanques. Muy bien. Y creo que tenemos, a ver cuánto tenemos de experiencia militar. 12. En lugar de, vamos a seguir agrandando nuestra plantilla de elite. Vamos a agregarle un batallón más. A medida que tengamos material, vamos a ver el material que tenemos. Acá lo vemos con ese botón. Vamos a ver rifles. Tenemos 2K. Así que bueno, podemos empezar a agregar batallones y a ver cómo estamos de artillería. Artillería, ¿dónde está? Acá. No son suficientes, pero sí son suficientes para el batallón de infantería. Así que vamos a ir reforzando. Vamos a hacer una super división. Y ahí va. Bueno, acá ya terminaron el contraataque, así que probamos suerte nosotros. 44, una ya se retira, 46, 47 y vamos a usar ataque forzado. 54, va más rápido. 66, quiero tomar el puerto ese a toda costa. Así dejamos sin suministros a las unidades estas que están acá. Y vamos a ver si podemos ir cerrándoles el paso. Vamos a ver si... Acá el frente está relativamente estable, salvo esta. Vamos a convertir esa división a división de élite. Así que los próximos tanques que lleguen iba a ir reforzada. Bien, conquistamos Königsberg y ahora es cuestión de empezar a expandirnos. Esta acá no tiene fuerza, pero vamos a quitarle toda idea de
de hacer cosas raras. Y tenemos que sacarnos a estas unidades lo antes posible. Y tum, tum, tum. Bueno, acá se han retirado, así que vamos a cancelar este ataque porque si no va a ser suicida. Y por ahí estas unidades se tengan que retirar. Vamos a reforzar la ciudad para que no queden aisladas. Así que dejamos dos y dos. Vamos a esperar que lleguen por las dudas. Bien, así aseguran y estas no quedan aisladas. Y vamos perdiendo territorio muy de a poquito, así que estamos, es una retirada estratégica. Y vamos a avanzar con nuestros tanques. Vamos a hacer una primera bolsa menos ambiciosa acá para cortar a estas dos divisiones solamente y sacar la presión a esta división que está acá, que venía bastante mal, pero como los enemigos se están quedando sin combustible, sin fuerza, vamos a poder destruirlas. Vamos a dejar a alguien acá en Königsberg. Cada vez que una unidad se retira la convierto en elite porque significa que la zona está complicada. Así que bueno, esta planicie ya está perdida, pero vamos a ir resistir ahí atrás. Y estamos cortando acá, por ahora estamos atacando desde todas direcciones. Un ataque bastante fácil. Y con este vamos a cortarles acá. Me olvidaba que tengo esta acá. Siempre tratando de minimizar las bajas, perfecto. Y con este vamos a avanzar acá. Mientras tanto ocupamos el territorio. Muy bien, vamos encerrándole el paso. Cada vez van a tener menos lugar. Y van a tener menos recursos porque, por ejemplo, acá, bueno, tienen una ciudad que pueden sacar algún recurso. Cancelamos este ataque. Vamos a hacer un ataque. No, acá directamente. Y todas estas. A terminar ese de ahí. H para cancelar el ataque. Y ataque otra vez. Este cancelamos. No hay que dejar que se escape nadie. Así que vamos a pegarle a esas que se van para arriba. Por ejemplo esta, vamos a cancelar acá el movimiento. Veamos 79, 80. Y estamos reculando lindo acá detrás del río. Así que bueno, vamos a tratar de salvar la posición. Ah, no, no. Este se está retirando detrás del río, mejor dicho. Y estamos atrincherándonos atrás del río, justamente. Acá esta posición está casi perdida. También podemos retirarnos atrás del río. Y esta posición está perdida, así que nos retiramos a la ciudad para no recibir demasiadas bajas inútilmente. Y aparte está con bajos suministros. Y acá ya vamos a exterminar otros 10.000 soldados alemanes que se querían escapar. Perfecto. Y ahora vamos con los tanques a terminar esta unidad de una que no se termina de rendir. Vamos a cancelar el ataque. Justo tuve una ofensiva. Vamos uno a la vez.
Una vez que lleguen los tanques, los van a terminar en un segundo. Pero la... Nos sacan el modo de movimiento estratégico. Y ahí está, ahora sí. Se acabó. Otros 10.000 alemanes menos. Y vamos a empezar a comerlos. Vamos a ver cómo está el frente. Acá resiste detrás del río porque es mucho, mucho mejor posición defensiva. Y acá está la que está expuesta. Tiene todas las divisiones juntas ahí que se fueron retirando, así que por lo menos son unas cuantas. Lo mismo que acá. En la ciudad somos un montón, así que les va a costar. Está sacrificando soldados. Y nosotros seguimos avanzando donde nos conviene. Acá ya terminamos. Así que vamos cerrando el cerco. Bien. A ver dónde fue el mensaje de alerta. Bueno, otro punto que está a punto de quebrarse. Así que vamos a reforzar un poco acá con estas dos divisiones que liberamos. Y lento pero seguro vamos a avanzar con nuestros caballos. Bien, ya se va achicando. Vamos a pegarle con todo a esta. Y estas dos unidades las podemos mandar ya al frente para reforzar urgente la vía de ferrocarril. No quiero perder el puerto. Veamos. Acá estamos aguantando detrás del río, es clave. Y a ver si tenemos algún exceso de materiales para mandar y reforzar nuestras unidades. De rifles no nos sobra demasiado. Veamos artillería. Artillería seguramente ya tenemos que tener algo. No demasiado porque estamos gastando. Pero bueno, vamos a empezar a entrenar algunas de estas unidades con los rifles. Ah, ni siquiera tenemos rifles. Bueno, seguimos. Vamos a ver la parte de exportaciones, importaciones. Tenemos que contratar al menos uno de estos. Vamos a ver. Y de la Unión Soviética, si podemos, que lo tenemos acá cerquita. Comerciamos con el enemigo. Claro, por eso no producimos mucha artillería, no estábamos teniendo material. Y necesitamos dos de hierro también de la Unión Soviética. Estamos importando mucho hierro. Y ahora sí, seguimos achicando. Ya queda poquito. Estos vamos a mandarlos ahí. Estamos en velocidad 2. Los contraataques son totalmente inútiles. A ver con cuánto defienden nuestros tanques. Ah, no, llegaron. Con 820, así que se acaba muy rápido esto. Bien, y ahora es nuestro turno. Noventa y dos, 91.
Bien, y ahora al otro. Vamos a mandar por las dudas ahí. Perfecto. Y ahí está, vamos a destruir unas cuantas unidades alemanas. Y eso nos va a liberar. Upa, 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 upa. Bueno, vamos a ver los ferrocarriles. Sí, tenemos que mandar refuerzos acá urgente. Así que, bueno, esto ya se termina. Vamos a mandar todas estas. Acá. Y ahora sí liberamos los tanques. Vamos a mandarlos acá para ayudar en el contraataque. Y claro, estamos con problemas de suministros acá. Porque estamos sin este centro de suministros, lo cual va a complicar un poquito la cosa. Vamos a poner este al máximo. No es suficiente. Y este ya está al máximo. Y este está al máximo. Bueno, y bien lleguen los tanques, ya se va a estabilizar. Y no me di cuenta acá, pero me tomaron el camino al. Así que bueno, estamos contraatacando hasta que llegan los tanques. Y empezamos contraataques masivos acá a palo con la infantería de todos lados para no darles lugar, y nuestros tanques están atacando acá, que es más crítico. Y ahí está, triunfaron, pero vamos a seguir presionando hasta que se aseguren de tomar el. No quiero refuerzos, y ahí lo reconectaron. Y vamos a reasegurar toda la. Y restablecimos este punto también, así que bueno, ahora es cuestión de empezar el avance. Ya liberamos todas las tropas de Königsberg, las tenemos todas acá en un solo frente, debería ser más fácil. Bueno, la situación se estabilizó y el enemigo está perdiendo en toda la línea, o sea, está atacando, pero ya no logra triunfar. Así que simplemente vamos a seguir reforzando y nuestro primer ataque va a ser para sacar este centro de suministros y tratar de atrapar algunas pocas divisiones acá, unas cuatro, pero eso va a ir debilitándolos lentamente. Y pensé que no, pero Checoslovaquia les entregó los sudetes, así que no sé, van a seguir anexando Checoslovaquia, así sin así. Pensé que si estaba en guerra, no, los aliados no iban a permitir eso, pero bueno. Bueno, y Alemania sigue atacando ferozmente en toda la línea. Estamos reforzando, se retiran algunas unidades. Reforzamos. Si quieren ver alguno de los ataques, están dando con todo. Las bajas por ahora están relativamente parejas. 31.000 para Polonia y 230.000 para Alemania, o sea, para la proporción de recursos que tiene cada uno. Pero iniciamos la ofensiva. Y vamos a ponerlo en velocidad 2. Ahí conquistamos el. Tenemos que llegar a este puerto que está acá. Y ahí alguien se está retirando, me parece. Y esta es la ventaja de la caballería. Estamos en el bosque. Vamos a hacer el primer paquete alemán importante. Ahí en la frontera, en la parte de Prusia. Pero la caballería se mueve bastante mejor que los vehículos, que los camiones. Vamos a ver a qué velocidad está. 4.7, pese a que el enemigo tiene superioridad aérea. Si fueran camioncitos, se moverían a 1. Así que nuestro objetivo es llegar acá. Bien, y ahí, una vez que cortamos este, ya va a ser el primer golpe duro. Vamos a ver con qué número estamos haciendo. 400, 200. Y tenemos la ventaja de armadura acá. Así que bueno, ahí va bastante bien.
En el sur seguimos retrocediendo, soltamos esta provincia, pero bueno, ahora estamos detrás de la línea del río, ya debería ser mucho más fácil defender. Y acá está haciendo un ataque suicida. Y los números de estas divisiones reforzadas ya son un poco más, bastante bien, 240, considerando que el enemigo tiene un 120, así que está recibiendo muchos impactos. Y acá estamos muy cerca de conectar. Vamos a poner en velocidad 3. Y vamos a... ¡Ah, qué boludo! No quería hacer eso. Pero bueno, no importa. La idea es que quede una unidad acá. Bien, y ahí ya los tenemos aislados. Se nos ha escapado alguno. Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80.000 soldados aproximadamente que van a ser exterminados dentro de muy poco. Vamos a reforzar el cerco. Se expandió un poco la frontera acá en el sur con Checoslovaquia cuando entregaron los sudetes, así que estoy reforzando de alguna forma, pero lo importante es acá arriba. Vamos a exterminar el primero, ahí está. Y ahora vamos a ir por este. Perfecto. Muy bien. Vamos a asegurarnos de que no sobreviva nadie. Y ahí está, vamos a ver las bajas, a ver si las recalcularon. 42.000 y 340. Y ahora vamos a pensar qué objetivo atacamos ahora. ¿Por dónde vamos? Y acá desde el sur podemos ir desde Katowice hasta Breslau, que está atrás de un río. Pero si conquistamos este centro de suministros, vamos a dejar sin suministros a toda esta zona. Y seguramente vamos a poder hacer otra bolsa acá bastante importante. Así que vamos. Y no me la hace fácil, está presionando en todo el frente. Y acá justo donde iba enviando los tanques. Están atacando la ciudad de donde yo pensaba atacar, no tiene que caer bajo ningún concepto, así que estoy contraatacando con los tanques. Llegaron con poquita organización, obviamente. Ah, estoy sin combustible, eso no ayuda. Así que, ah, no, no tienen combustible. ¿Qué es lo que pasa? Bajo suministros. Bueno, estoy contraatacando para tratar de debilitar estas 5 unidades, así que bueno, a ver si logro hacer que aflojen la presión sobre la ciudad y estoy mandando refuerzos. Ahí va. Y el ataque parece que pese a que tiene re poquita organización, los está haciendo retirar. Y ahí cambió a signo positivo. Y al Wally ahora sí vamos a ponerle las soldaduras que corresponden. Va a ser el Wally B. Bueno, sobrevivió como sobrevivió. No tuvimos que usar defensa extrema, esa habilidad del comandante. Y ya tenemos puntos de planificación, así que vamos a montar el contraataque con el apoyo de una unidad que tiene armadura. Vamos a ver velocidad 2. 42, 43, 44, 45. Va muy bien. Vamos a ver cuánto daño hacemos. 200. 300, podría ser más, pero bueno. 600, ahí tiene un poco de mucho mejor color. No necesitamos usar ataque forzado todavía, podríamos. Y vamos a ir por el ferrocarril hasta llegar al segundo punto de suministros, que está acá. Y acá tenemos dos opciones, intentar el cruce del río antes o después. Los dos tienen sus ventajas y desventajas. Vamos a hacerlo ya. Y
Y la ventaja de cruzar el río antes es que ahora si el enemigo envía unidades acá, vamos a estar del lado correcto del río y no van a poder defender a tiempo. Bueno, acá vamos acá, obviamente, haciendo un contraataque, vamos a reforzar y conquistamos el centro de suministros. Ahora todas esas unidades van a estar con bajos suministros, es cuestión de aguantar, reforzar. Vamos a hacerle una línea de ferrocarril por acá, ya que no controlamos esa zona y la necesitamos bastante rápido. Y cambié las unidades de tanque que se estaban quedando sin combustible, las traje para atrás y mandé unidad de infantería reforzada. Y seguimos construyendo la vía de ferrocarril. Una vez que esté terminada, está a 3. Vamos a poder avanzar. Y no regalan nada, ya la línea está operativa, pero mandé los tanques acá al norte para atacar. Estaba esperando que junten el bono de planificación, pero como me están presionando mucho acá al sur, vamos a iniciar ya el contraataque. A ver si podemos. Velocidad 2, 37, 38. Y en este caso, como estamos apurados, vamos a usar superataque. Estamos haciendo un daño de 450. ...1100, eso tenía otro color. Y acá tenemos que mandarle refuerzos. Vamos a poner estas dos unidades con un comandante aparte. Y vamos a hacer defensa forzada de resistir a cualquier costo. Vamos a mandar a alguno ahí. Y con estos vamos a empezar la bolsa. Eso tiene que aflojar. ¿Cómo está la cosa? Llegaron dos unidades de refuerzo. Y acá estamos cerrando el cerco. Ahí se puso verde, porque entró una tercera unidad de las que había enviado de refuerzos. Y acá vamos a hacer un buen paquete y algunas industrias importantes. Y por una maniobra política, Checoslovaquia nos entregó el sur. Eslovaquia, mejor dicho. Quedó solo la República Checa. Vamos a ver si cede a los alemanes. No debería. Y acá ya estamos a punto de conectar. 67, 76. Perfecto, ya hicimos una bolsa. Esto va a resistir y tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 180.000 hombres, 18 divisiones y esto los va a debilitar considerablemente. Y acá es una fácil y tentadora de construir estas unidades, pero lamentablemente la parte de Sudetes que entregaron no tiene todos fuertes de nivel 10, entonces resulta difícil. Y ahí los corté al medio, así que acá vamos a destruir uno a uno todas las unidades. Una menos. Se van a ir volviendo cada vez más débiles, sin suministros. Y von Manstein está contraatacando en todo el frente para tratar de liberarlos, pero es totalmente inútil. Y aquí terminamos las bolsas, así que vamos a tener una buena cantidad de recursos. Vamos a ver las bajas. A ver, estamos en 58, nos está costando mucho. Y 780. Y acá empezaron a entrar por el sur, pero bueno, no hay problema.
abajo de Checoslovaquia, se ve que en la frontera con Austria quedó ahí algún pedacito. Por si Hungría se une del lado de ellos, ya tengo algo de la frontera cubierto. Y tengo las unidades acá arriba para... Están ganando puntos de planificación, les falta un poquito. Y vamos a hacer una pequeña bolsa aislando estas divisiones que están acá. Y para tratar de aproximarnos a Berlín. Bueno, y empezamos el ataque. Velocidad 2. Se va moviendo bien. 44. Vamos a ver los números. 300. Y ahí ya estamos avanzando. Y vamos a doblar ahí. Solo pudimos capturar una unidad que quedó ahí aislada. Así que vamos a destruirla. Muy bien. Y vamos a ver si logramos llegar al puerto. A ver cuánto estamos de combustible. Estamos a 900 de 1000, 930. Vamos a ver si llegamos. Calculo que sí. Sí, estamos ahí de llegar al puerto. Y ya estamos muy cerquita de Berlín. Acá está Berlín. Y cambié todas las líneas de producción por tanques Wally, que son los defensivos para la infantería, porque la cabeza de lanza ya está equipada full. Y ahora lo que necesito es más infantería buena para que pueda seguir a los tanques. No sé si extenderme acá porque me estoy sobreextendiendo. Necesito hacer una bolsa, pero no estoy seguro de dónde. Bueno, vamos a estirarnos al máximo. Estamos fabricando tanques de los estáticos. Estamos con problemas de estabilidad, por eso la producción está por el piso. Pero bueno, vamos a conquistar fácilmente esta estación ahí muy cerca del Berlín. Pero el problema es cómo defender todo el territorio para lograr cerrar una bolsa. La conquista no va a ser un problema, pero bueno, vamos a estirar unidades de todos lados. Bueno, se supone que estas unidades están con problemas de suministros, así que voy a dejar solo una. Y estoy trayendo lo que no hay de todo el frente. Estoy dejando la línea lo más fina posible. Y vamos a empezar a cerrar la horca. Así que acá vamos a capturar unas cuantas unidades. Y eso va a debilitar un poco a las nuevas unidades que siguen saliendo y saliendo y saliendo del ejército alemán. Y ya estamos muy cerca de cerrar el lazo. Estoy trayendo refuerzos. Quiero que quede una unidad acá, así que le cancelo el movimiento y ahí ya llegaron, muy bien. Ahora es solo cuestión de tiempo. Está bastante sólida, bastante sólida. Aguanta como puede. Y estamos con problemas importantes de suministros, nos están faltando camioncitos. Así que vamos a tener que exterminar este paquete súper furioso, rápido, con toda la energía. Sin piedad. Y vamos a ir cerrando, corriendo el camino para arriba. No importa que se pierdan estas divisiones, vamos a ir avanzando. Así que la línea se va a ir corriendo hacia arriba. Lo que me interesa es destruir las unidades que están acá adentro. Y estamos terminando de cerrar el paquete. Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones. Y acá capturamos la zona de minerales de Alemania. Así que no necesitamos importar más de la Unión Soviética. Bueno, al fin el antiaéreo le está pegando a alguien. 7 bombarderos enemigos destruidos. Y el paquete final. ¿Qué fue eso? Bueno, Lituania no acepta las demandas de Alemania y acá estamos destruyendo divisiones a lo loco.
Y Alemania ya sonó porque los bombarderos aliados me van a venir espectacular. Que me estaban comprometiendo la línea de suministros. Lástima que los aliados ahora se van a querer quedar con un pedacito de Alemania. Pero bueno, como yo la voy ocupando toda. Vamos a ver las bajas. Bueno, Lituania, ¿no? Vamos a cerrar esto. Y nosotros 75.000. Y Alemania 1.1. Ya perdieron una buena tajada. Una muy buena tajada. Y ahora, como van a tener que mandar algunas tropas acá, no muchas. Vamos a ver si Checoslovaquia se unió a la guerra. Sí, Checoslovaquia se unió a la guerra. El tema es que, bueno, se van a quedar con Checoslovaquia, pero nosotros después nos quedaremos con todo. Vamos avanzando y estamos en enero del 39. Todavía tenemos tiempo antes de que los rusos ataquen. Así que bueno, está todo bastante bien. Creo que es suficiente por hoy. No almorcé todavía, así que les mando un gran abrazo. Tino acá y nos vemos en el próximo episodio.